Mi amor. Mi amor, se está probando la. Oye, pero. Hola, mi pero amor. Me he visto, okay. Oye. ¿Ah? Mi amor, ¿y por qué está, le está besando él? Yo te venía a comprar una ropa, pero yo no te voy a comprar nada. Mira, pero esto le va a quedar súper. Oye, solo mi primo me está ayudando a pasarme la ropa, mal. Pues si yo veo que te da un beso. ¿Qué beso? Estás mal. Prima, yo se lo probo. Espérate, sí, ya me lo probé. Aquí está. Ya, aquí está. Prima, esto le va a quedar súper que hermoso ya en la noche, oiga. Ay, sí, le va a quedar. Ah, le vas a modelar a tu primo. No, solo hay amor. ¿Y cómo está diciendo este man que me va a quedar? Ahí está, que tengo que eso es el panelista que me va a comprar, no, Mario. Todo eso me va a comprar. Yo sé que eso es Magil. Mario, yo se lo voy a poner. Ah, ¿sí se lo va a poner? Claro, ¿qué le va a poner? Yo le ayudo, pues, a ponérselo. Pues. Ah, ¿tú le vas a ayudar? ¿Y cómo claro. así? ¿Tu primo? Para ti, Mario, mi para primo, ti. Primo, solo es mi primo. Sé que soy cachudo, entonces. Mario, pero es para ti. Pues yo le ayudo a ponérselo, pero es para ti. Ah, ¿para mí? Sí, sí, es para ti. ¿Usted se lo pone a ella? Yo se lo pongo y para ti, para que tú lo veas. ¿Y por qué tú lo vas a poner? Solo me ayuda, pues, a amarrar las tiritas, nada más. Además, te lo pone, yo soy el gil que pago. Solo me lo pone, oye. Pero no, tú entiendes mal. ¿A ti te gusta que te lo ponga? Sí, Mario. Pero que me pongan el vestido. ¿Por eso? Nada más. No sé por qué tú eres mal. Bueno, vamos ya. Ya, entonces, ¿de quién nos vamos al comisariato? Sí, me vas a comprar ropa. Yo te voy a comprar más. Ya, déjame cambiarme. Cuidado, me ves. ¿Tú qué? Déjame entrar. No, no te puedo dejar entrar. ¿Pero por qué? Porque no. Mamita, déjame entrar. No, ¿qué van a pensar la gente de aquí? No te lo has ganado, tú eres Mario. Como mi abuelito. ¿Qué, cómo? Que tú eres como mi abuelo. ¿Cómo que mi abuelo? Está viejo. ¿Que te da vergüenza andar conmigo? Sí, es que... ¿Y por qué te da vergüenza andar conmigo? Porque no ves que tú pareces mi tatarabuelo. Pero que te pague no te da vergüenza. No, pues puedo decir que me está pagando mi abuelito, pues. Ah, pero andar conmigo sí. ¿Y cómo sí. que te quieres casar conmigo entonces? Es que nos vamos a casar en una iglesia a puerta cerrada. Nadie puede ver que nos estamos casando. ¿Ah, sí? Claro. Eres tan cruel. Sí, es que nadie puede ver, qué vergüenza. Pero, ¿y sí, con tu primo no te da vergüenza? Te gusta, no, pues ay, eso qué fue lindo. La misma edad, pues. Somos primos hermanos, Mario. Somos primos. Te puede todo así tan guapa. Te ve, bueno. No, pues. Ahí pongo. Tienes que quedarse conmigo. Así me va a tomar la foto. Bueno, qué hermoso. Ve cómo la besa el sinvergüenza es. Y a mí que estoy pagando no me da ni un beso. Ay, no pienses mal, Mario. No pienses mal, ¿qué? Voy a pensar bien. Oye, puede ser reina, pues. Ahí con ese sombrero. Tu reina, mi amor. También lo quiere llevar, llévenlo. Ya, también. Usted, primo, llévelo ahí. Primo, búsqueme toda la ropa que a usted le guste. Ah, que al mal le guste. Claro, pues es que él tiene mis gustos, pues, Mario. ¿Y a mí? Es que si a él le gusta, tiene que gustarte a ti también. Ah, ¿por qué? ¿Cómo sabe que lo que le gusta más me gusta a mí? Tiene que gustarte, pues, Mario. ¿Por qué? Porque sí, pues lo que a él le guste, le tiene que gustar a ti. Somos también. Primos. Pero tú, ustedes no son primos, ustedes son falsantes. No, falsantes. Espérate, me va a cambiar, espérate. Falsos. Arrepiéntete. Arrepiéntete, pecadora. No me digas pecadora. Farisea. Thank you.